El triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad. En nombre de la patria agradecida, tributo del más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. La templanza de la conducta de la República en todos los lugares donde ha residido ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. Maestro Sandoval, ayúdeme a recordar, ¿lo que acabamos de escuchar es acaso la marcha a Zaragoza? Así es. Marcha de quién, recuérdeme, por favor. Sí, del maestro Aniceto Ortega. Del maestro Aniceto Ortega, la marcha a Zaragoza. Sí saben quién fue Ignacio Zaragoza, ¿verdad? A ver quién fue. El héroe del 5 de mayo, mire, pero que, con qué orgullo lo dice usted. Efectivamente, del 5 de mayo de 1862, cuando los mexicanos comandados por Ignacio Zaragoza vencieron a los franceses. Tantos recuerdos al escuchar esta marcha me vienen a la memoria. Recuerdos en donde el pueblo mexicano sufrió. Y miren que sufrió, porque muchos la pasaron muy bien durante la segunda intervención francesa, pero hubo muchos que perdieron patria, que perdieron hogar, que perdieron familia. Tantos años, y hoy se me viene todo a la mente, hoy después de 150 años, porque seguramente ustedes saben que un 18 de julio de 1872 dejé de existir. Y desde entonces vivo en los libros de historia, y hoy he decidido venir a platicar con ustedes un poco en este edificio tan digno para nosotros, para el país, para la República. Yo ya me estoy soltando y ni siquiera me he presentado con ustedes. Seguramente sí saben quién soy, ¿verdad? Por algo están aquí. A ver quién soy. Para ser Benito Pablo Juárez García, para servirles. Me da gusto saludarla, saludarlos. Sí saben dónde nací yo, ¿verdad? San Pablo Guelatao, en la Sierra de Ixtlán, allá en Oaxaca, un 21 de marzo de 1806. Yo tuve la mala fortuna de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez, Brígida García. Yo a los 3 años de edad quedé huérfano al cuidado de mi tío Bernardino. Él me llevó con él a su casa a encargarme pues del pastoreo, de cuidar los animales. Yo así llegué a los 12 años de edad, sin hablar el español, sin saber leer ni escribir, pero tenía una necesidad. Yo tenía muchos conocidos que bajaban a la ciudad de Oaxaca, ya sea para trabajar o ya sea para estudiar. Y cuando subían a la sierra me contaban sus peripecias. Entonces empezó a surgir en mí la necesidad, el entusiasmo, la ambición. Entonces yo pues ni le pregunté a mi tío Bernardino. Como yo tenía una hermana, mi hermana Josefa, que ya trabajaba en Oaxaca como criada, yo dije, pues voy a visitar a mi hermana. Y voy con mi hermana Josefa. Yo tenía 12 años de edad, bajé de la sierra y más o menos ubicaba la casa donde ella trabajaba. Doy con ella, toco la puerta, me recibe mi hermana y me dice, Benito, ¿qué haces aquí? Le digo, hermanita, vengo a trabajar. Me dice, ay, chamaco, vamos a ver, a preguntarle a mi patrón, a ver si te da la oportunidad de que te dé empleo. Y allá fuimos con su patrón.
Ya me recibe y me dice, bueno, usted muchacho, si va a querer trabajar, está muy bien, le vamos a dar trabajo, pero también va usted a estudiar. Y él me puso a mi padrino Salanueva, un tutor. Y mi padrino Salanueva se convirtió en una persona importante para mí, porque él no solamente me dio las primeras letras, sino me inculcó en el camino de la sabiduría. Él me inscribió en el colegio, entonces real, comandado por la iglesia, por supuesto. Pero yo no quería estudiar ahí, no. ¿Saben por qué? En el colegio donde yo tuve mis primeras letras, había dos clases de grupos. Estaba el grupo de los niños decentes y estaba el grupo de los niños indecentes. Les tocó ser de los indecentes, ni modo. En ese grupo estaba yo. Pues ni mejor, porque yo no aprendí nada. Y de verdad no aprendí nada, porque en el grupo de los indecentes estaban los indígenas, los pobres, los menos privilegiados. Aquí estaban los ricos, los que tenían todas las posibilidades, los de piel blanca, a los que los sacerdotes les brillaban los ojos cuando decían, es que estos son los niños que van a ser el futuro de la nación. Y a estos mándeles a las reservas de los maestros. Entonces yo le digo a mi padrino Salanueva, no aprendo, no sé, yo necesito aprender. Me dice, está bien Benito, vas a ser autodidacta, tú solito te vas a poner a estudiar. Y además me dice, me vas a ayudar a encuadernar libros. Él encuadernaba libros del padre Ripalda, sobre todo. ¿Sí leyeron las oraciones del padre Ripalda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la sierra como en la tierra. Ojalá muchas voluntades vinieran de la sierra, ¿verdad? Eso yo lo aprendí de memoria y así aprendí a hablar el español, el credo, por supuesto. Hasta que llegó un momento que me dice mi padrino, bueno, va usted a estudiar en el seminario, porque usted va a ser sacerdote. Y yo lo que me dijera mi padrino Salanueva, y ahí estudié en el seminario, aprendí teología moral, gramática latina, todo lo relacionado a Dios, todas las explicaciones venían, por supuesto, del universo creado por Dios. Hasta que llegó un momento en el que yo le dije a mi padrino Salanueva, yo no quiero ser sacerdote. Porque justo en la ciudad de Oaxaca empezaron a haber momentos de cambio, empezaron a abrirse escuelas. Estoy hablando todavía de los años 20, mediados de los años 20. Imagínense ustedes, México se acababa de independizar en esa década, en 1821. Todo esto que les platico, pues sucedía a la par de cuando yo trabajaba con mi patrón. ¿Saben cómo se llamaba el patrón de mi hermana Josefa, que a la postre se convirtió en mi patrón? Antonio Massa. ¿Han escuchado hablar del apellido Massa? A ver, ¿por qué? La esposa de quien mía. Ah, claro. Era su hija. Sí. Pues sí me atreví. Porque el mundo debe ser de los atrevidos, ¿verdad? Yo la conocí a ella siendo una niña. Ella llegó, ella es hija adoptiva, fue hija adoptiva de don Antonio Massa y de doña Petra Parada, su esposa. Era la hija adoptiva. Yo la conocí a ella siendo una niña, llegó, fue adoptada y la vi crecer. Nos hicimos muy buenos amigos. Y llegó un momento en el que nos enamoramos profundamente y me permitieron cortejarla, pretenderla, hasta que finalmente nos casamos en 1843 y tuvimos muchos hijos. ¿Saben cuántos hijos tuve yo con Margarita? 12. Se espanta el muchachito. ¿Hay a poco en la época actual no tienen muchos hijos? 15, 12, 10, ¿no? ¿Sí? 10 hijos. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Es que yo en total, por eso estoy aquí. Miren, yo después de 150 años tengo muchas ganas de charlar, de hablar, de soltarme. Así que si ustedes me ven que me suelte y de plano los aburro, me dicen, don Benito, ya váyase al 18 de julio del 72. Claro que aquí está el maestro Sandoval, ¿verdad?, que también nos va a amenizar esta charla. Resulta que yo antes de desposarme con Margarita tuve una pareja, bueno, tuve dos parejas. Con la primera, la señora Cruz Ortiz, tuve un hijo, Tereso, mi primogénito, Tereso Juárez Ortiz. Yo no me encargué de él. Además, con otra dama, cuyo apellido era Chagoya, tuve una niña, Susana.
Susana nació con problemas mentales, no sabíamos qué es lo que tenía, entonces ella no podía estar sola. Sin embargo, yo no me encargué de sus cuidados, la encargamos con una familia, pero era con quien yo más contacto tenía. Con Tereso de plano pocas veces lo llegué a ver, mi hijo primogénito, y después los hijos que tuve yo con Margarita, 14 hijos en total. Se espanta, señora. Pues eso porque no me dio tiempo, porque pude haber tenido más hijos si así Dios lo mandaba, porque era decreto divino que tuviéramos los hijos que Él quisiera, ¿verdad? Margarita se convirtió en el amor de toda mi vida, en la madre, no solo de mis hijos. Ella se encargaba de mí, de mis cuidados, de mis atenciones, en fin. Les decía que yo estudié en el seminario de Oaxaca, pero yo no me veía como sacerdote. Entonces se inaugura en la ciudad el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Les digo que ya empezaban a ser tiempos de cambio, empezaba a haber transición en la presidencia, porque era primero Victoria, después Guerrero, y entonces se abren las oportunidades, porque hasta ese entonces la instrucción estaba en manos de la iglesia. Y de pronto se abre una escuela, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, de corte liberal, con pensamientos liberales, ya con un método científico, ya explicaciones científicas. Ya no provenía todo del orden divino, ya encontrábamos nosotros un porqué a las cosas realmente. Entonces le digo a mi padrino: yo quiero estudiar ahí. Y me dice mi padrino: está bien, Benito, está bien, va usted a estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y ahí cambió todo para mí. Terminé graduándome de abogado a principios de los años 30. Aprendí mucho, aprendí las leyes del hombre, y además ya tenía las leyes de Dios, y empecé a litigar. No puedo decir que fui de los mejores abogados al principio. Uno de mis primeros casos fue, por ejemplo, la defensoría de un grupo indígena que demandó a la iglesia porque la iglesia cobraba el diezmo, y entonces ellos se negaban a cobrar, a pagar. Y entonces la iglesia les dijo: bueno, si no pagas te vas a la cárcel. Y ellos no se querían ir a la cárcel. Ellos me dicen: licenciado, es que no es que no queramos pagar, es que o pagamos o comemos. Esa era la realidad que se vivía en aquella época. Esa es la realidad que vivieron muchos indígenas que no tenían cabida en la colonia y en el México independiente. Eran tratados a un lado. Para mí los indígenas no eran seres especiales. Eran tan iguales como cualquier otro mexicano, con los mismos derechos. Estalla. Me empiezo a involucrar en la política. Poco a poco me empiezo a involucrar. Soy regidor del ayuntamiento, diputado local, diputado federal. De pronto me convierto también en gobernador interino del estado de Oaxaca, justo cuando la guerra contra los Estados Unidos, que sí saben qué pasó, ¿verdad? Pues una guerra que se perdió. Estados Unidos tenía una política expansionista, y entonces Estados Unidos le dice a México: véndeme. Y México le dice: no te los vendo. Pues terminó invadiendo nuestro país. En el 47 entraron en la Ciudad de México. Cayó Chapultepec. Ya había caído Churubusco. Cayó Molino del Rey. Y aquí a la vuelta, bueno, aquí atrás, Palacio Nacional inundado de soldados mexicanos, desde lo más alto ondeando la bandera de los Estados Unidos. Se terminó la guerra con la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo. Yo dejé de ser gobernador interino, me regresé a dar, yo empecé a dar clases de física en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero Santa Anna, tengo que nombrar a Santa Anna, no puedo evitarlo, ¿verdad? Santa Anna, que fue presidente 11 veces en este país por periodos distintos, y que a veces era liberal, a veces era conservador, según su conveniencia. Después de todo lo que había hecho, responsable en esta guerra contra Estados Unidos, buscó refugio en Oaxaca. Y yo, como gobernador del estado de Oaxaca, le negué la entrada. Le dije: usted no entra aquí por todo el desmán que ha hecho en nuestro país. Ya cuando yo estaba dando clases, ya que Santa Anna estaba avecindado en Colombia, fueron a buscarlo los mexicanos, porque creían que sin Santa Anna no podíamos ser gobernados. Ya se había aprobado una forma monárquica, ya se había aprobado la república, pero el país todavía no se conjugaba como una nación, no se consolidaba como una nación. Entonces van a buscar a Santa Anna y dicen: capaz y regresamos al centralismo, esto de federalismo no nos funciona. Y
hacemos centralismo con un dictador, con Santa Anna. Y Santa Anna llega a la Ciudad de México y les dice: está bien, quieren que los gobierne, muy bien, pero me van a llamar Su Alteza Serenísima. Voy a cobrar impuestos por cada casa que tenga puertas y ventana, por cada familia que tenga más de un hijo, por cada familia que tenga mascotas. Y además se acordó del indio Juárez que le negó la entrada a su estado, a mi estado, y me mandó encarcelar. Estuve preso en San Juan de Ulúa. ¿Conocen San Juan de Ulúa? ¿Qué tal? ¿Han estado dentro de las celdas? No se lo recomiendo. No, no solo a la oscuridad uno se habitúa, pero la humedad está. Y yo estuve menos de 20 días, 18, antes de que me mandaran a Cuba. Ahí en Cuba trabajé en una fábrica para hacer cigarrillos y puros, forjaba el tabaco. Se me acaba de antojar un habano ahorita. No se puede fumar aquí, ¿verdad? Sobre todo los cubanos, me encantaban. ¿Sabe cuál me encantaba? Los habanos que me traía Santa. Sí, Santa mi, no Santa Anna. No, no, ¿cómo le voy a aceptar a Santa Anna? Tampoco Santa Claus. Santa Cilia, Pedro Santa Cilia, quien estaba casado con mi hija Manuela. Él era cubano y él me regalaba muchos habanos. Después estuve en Nueva Orleans, exiliado por Santa Anna. Margarita y mis hijos se quedaron en Etla, en Oaxaca. Pusieron una tienda de abarrotes y gracias a sus ventas pues se sostenían y me mandaba dinero Margarita. Si les digo que Margarita para mí fue un soporte importante. Ahí en Nueva Orleans, en Estados Unidos, yo conocí a muchos y tuve contacto con muchos de los mejores hombres. Uno de ellos, Melchor Ocampo, con quien compartía la idea de transformar el país, de modernizar el país, de hacer un lado a los militares y a la iglesia. Junto con todos ellos, liberales, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, en fin, se empezó a gestar la reforma de este país. Thank you.
Maestro Sandoval, ¿acaso acabamos de escuchar la marcha a Juárez de Melesio Morales? Así es, sí. Melesio Morales, autor de La Indegonda. Por supuesto. Quien interpretó Ángela Peralta en algún momento, ¿verdad? Sí. Voces femeninas invaluables en nuestro país. Y acaba de se estrenó en el Palacio Nacional, decía usted, ¿verdad? Teatro Nacional, claro, Teatro Nacional, el gran Teatro Nacional que hubo quien llamó Gran Teatro Imperial, ¿verdad? Háganme ustedes el favor. Y hubo uno incluso, además, que nombró Teatro Santa Ana. Si es que los egos anteriormente estaban a la orden del día antes, ¿verdad? Hoy los egos. Ya me empieza a dar un poco de calor y ¿saben qué? Lo agradezco. Porque ahora que salí de los libros de historia, sentí mucho fresco en la Ciudad de México, como que se ha hecho más fría. Y eso hizo que me estirara. De verdad me estiré. Si yo estaba más pequeño de lo que, yo me recuerdo más pequeño de lo que me siento, hasta mis ropas se estiraron, ¿verdad? Fíjense que les estaba diciendo que nosotros estamos allá en Estados Unidos. Y como sabíamos iba a suceder, nos juntábamos y empezamos a compartir ideas. Ideas que después queríamos nosotros plasmar una vez que sabíamos regresáramos a la Ciudad de México, como sucedió. Los mexicanos se hartaron de Santa Ana. Estamos hartos de Santa Ana, porque Santa Ana, que gobernó, les decía, por 11 ocasiones. Aunque bueno, les tengo que decir algo. Si juntamos todas las ocasiones en las que Santa Ana gobernó, serán 6 años, poco más, poco menos. Yo goberné 14 años. Ah, no es tanto tampoco. Pude haber durado 14 más, ¿verdad? Resulta que estalla la revolución de Ayutla. La revolución de Ayutla buscaba desconocer a Santa Ana del poder, hacer un congreso constituyente y que se hiciera una nueva constitución. Era necesario renovar el país. Y entonces, al estallar la revolución comandada por Juan Álvarez, antiguo independentista, Santa Ana dice: pues patitas, ¿para qué las quiero? Bueno, patita, ¿para qué te quiero? Sí, exacto. Y Santa Ana se va. Al irse Santa Ana, los que estábamos exiliados ocupamos la oportunidad de regresar al país. Yo llego a Acapulco. En Acapulco yo me entrevisto con Álvarez. Álvarez, quien, pues yo no había aparecido en la escena nacional hasta ese momento, había sido diputado federal y apoyé la propuesta de la iglesia de otorgar dinero en la guerra contra Estados Unidos, sí, por supuesto, pero hasta ese momento mi vida política había estado en Oaxaca. Juan Álvarez me acoge, me dice: usted va a ser mi escribano, mi secretario. Y yo con Juan Álvarez llego a la Ciudad de México y ahí me pego con él, me involucro con los grandes hombres, Ignacio Comonfort, por ejemplo. Juan Álvarez asume la presidencia de la República. Se empieza a gestar la posibilidad de hacer un congreso constituyente. Finalmente, Ignacio Comonfort asume la presidencia de la República y el congreso constituyente da a conocer nuestra constitución política por la que luchamos y por la que peleamos y a la cual defendimos con uñas y dientes. Porque México ya tenía una constitución política, ¿verdad? ¿Cuál es la primera constitución política de nuestro país? Súmele 3 años. 20, exacto. 20. Mire, sí sabe. Qué orgullo me da escucharla. Muchas gracias. Pues para eso estoy aquí. Por eso les estoy contando hasta lo que no debo. Cuando México se independiza, que fue en el 21, se dice: bueno, vamos a hacer una monarquía, ¿verdad? Y entra Iturbide, pero como que la monarquía no funcionó, porque Iturbide pues anuló el Congreso. Entonces dice el Congreso: bueno, vamos a hacer una constitución para que demos pie a un nuevo presidente, a un nuevo gobernante. Se hace la constitución del 24, que le da a nuestro país nombre, Estados Unidos Mexicanos. Establece que nuestro país va a tener 3 poderes, como lo dijo Morelos en Los Sentimientos de la Nación: ejecutivo, legislativo, judicial. También establece que el jefe del ejecutivo va a durar 4 años y va a ser llamado presidente. Y que la única religión obligatoria en el país va a ser ¿cuál? La católica, exactamente. ¿Qué le queremos dar al pueblo con esta constitución nosotros?
libertad de expresión, libertad de prensa, de pensamiento, libertad de cultos. Y atención, no buscamos anular la religión católica. En ningún momento de la Constitución del 57 decimos está prohibida la religión católica. Simplemente decimos que hay apertura, exacto. ¿Cómo se puso la Iglesia católica? ¿Cómo es posible que esta Constitución? No. Desde el Vaticano mandaron el decreto por parte del Papa en excomulgar a todos los mexicanos que siguieran el mandato de la nueva Carta Magna. ¿Cuál era la preocupación de la Iglesia? ¿Cuál era? Es ya muy bien, económico. Qué bien lo tienen aprendido, ¿verdad? Pues es la realidad. Como fuera al asumir la presidencia de la República, me nombra ministro de Instrucción Pública y yo le digo: presidente, nómbreme también, me gustaría formar parte del magisterio, quiero ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él acepta y ya estoy al lado del presidente. La Constitución se firmó el 5 de febrero de 1857. Fue firmada por un liberal de estos liberales añejos que teníamos, hombre invaluable, Valentín Gómez Farías, ya anciano. Él la firmó ante Dios y ante los hombres. Me dice como un Ford: Benito, no, la Constitución no va. Le digo: la Constitución va. ¿Por qué? Me dice: no, me voy a ir al infierno. Me dice mi mamá que si yo apoyo la Constitución me voy a ir al infierno. Y ella, como es profundamente católica también, siendo mi madre, también se va a ir al infierno y no se quiere ir al infierno. Da risa, ¿verdad? Pero hubieran visto los ojos de Comonfort lleno de terror. De terror. De eso se encargó España durante tantos años en la época de la colonia. Y aunque la religión católica, nuestra religión, la hicimos propia, España lo hizo a partir del miedo. ¿Qué le dijo a los indígenas cuando les arrebató sus tierras? Una vez caída la gran Tenochtitlan, repartió tierras. De aquí para acá es tuyo, de aquí para allá es tuyo, de allá para acá es tuyo, diciéndole a su gente, a sus hombres. ¿Y qué hizo el indígena? Esas tierras son de mis antepasados, son nuestras, no me las vas a arrebatar. ¿Qué hizo Cortés? Ahí te va la religión. Esto es un mandato divino. Si chistas, te cae el castigo de Dios, porque estas tierras nos pertenecen a nosotros. El problema con la religión fue ese. Inculcó el miedo. ¿Para qué? Para llenar sus arcas de dinero y para mantener poder como lo mantenía una vez incluso independizado nuestro país. Le digo a Comonfort: la Constitución va. ¿Por qué va? Desconoce la Constitución, se da un golpe de Estado él, un autogolpe de Estado, pero ahí estaban los conservadores, nuestro partido enemigo, esperando. Dicen los conservadores: es nuestra oportunidad, nos sumamos al poder de la Iglesia y tomamos el control del país. Félix Zuloaga se levanta en armas contra Comonfort, Miramón, Mejía, en fin, lo derrocan, se hacen nombrar presidentes. De hecho, no sé si han escuchado ustedes que es cuando dicen que México tuvo dos presidentes. Háganme ustedes el favor. Miramón, presidente, sí. La Constitución establecía que al no estar el presidente de la República, quien iba a asumir de manera interina la presidencia iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me cayó del cielo. Ahora sí que como piezas de ajedrez, yo me fui moviendo como peón hasta colocarme al lado del rey. Asumo la presidencia de la República de manera interina en el 57, diciembre del 57. No me puedo quedar en la Ciudad de México, aquí están los conservadores. Me voy al Bajío, estoy en Querétaro, estoy en Guanajuato y estoy en Jalisco. En Jalisco, maestro Sandoval, me iban a matar. Estuvieron a punto de quitarme la vida. Yo estaba en el Palacio de Gobierno de Jalisco y se enteran que estamos ahí. Los sacerdotes con crucifijos en mano desde las afueras de la Casa de Gobierno de Jalisco gritaban con crucifijos en mano: ¡muera Juárez! ¡Que se pudra en el infierno por hereje! ¡Que se pudra el anticristo! Y no sé cuántas otras cosas. Había una cárcel aledaña, soltaron a los presos para que fueran a azuzarnos. Llegaron los soldados al Palacio de Gobierno de Jalisco, rompen las puertas, entran. Nosotros éramos unas 70 personas, entre trabajadores de oficina, ministros. Entran, nosotros nos escondimos en la parte alta del Palacio de Gobierno.
en silencio. Empezamos a escuchar cómo saquean las sillas, las mesas, los archivos. Empiezan a buscar papeles, empiezan a juntarlo todo en el patio central y empiezan a buscarnos dónde están con fusiles en mano. Nosotros en silencio, escondidos, pidiéndole a Dios que no nos descubrieran. Dan con la puerta del salón donde estamos, tratan de abrirla, la rompen. Y se pone enfrente a nosotros un muchacho trabajador que estaba con nosotros. Yo lo volteo a ver, estaba lleno de pavor. Y me empieza a gritar: ¡vienen a matarnos! ¡Vienen a matarnos! Y sí iban a matarnos. Se pone enfrente a nosotros los 20 soldados más su general. Eso habrá sido el 13 de marzo, si no me equivoco. Habrá sido el 14, bueno, de 1858 a las 9 de la mañana en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Se ponen los soldados y el general da la orden: ¡soldados, presenten armas! ¡Soldados, preparen! ¡Soldados, apunten! Yo lo único que dije fue: al pecho las balas. Claro que las piernas estaban temblando, nos iban a matar. Ahí estábamos encañonados. A punto estaban de jalar el gatillo. Cuando, ¿saben qué pasó? Sí sabe usted. Yo estaba acompañado del ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, un personaje invaluable para nuestro país, poeta, letrado, inteligente, le gustaba escribir, en fin. Muy hábil mentalmente. Guillermo Prieto ve a los soldados, nos ve a nosotros, y como una gacela, en un abrir y cerrar de ojos, sin darnos cuenta, yo lo tenía aquí al lado y de pronto ya estaba entre ellos y nosotros, extendió sus brazos y mirándolos a los ojos fijamente les gritó a los soldados: los valientes no asesinan. Si quieren sangre, tomen la mía, no la del presidente. Y habló, y habló mirándolos a los ojos. Y así como el caballo galopa en el campo y no se detiene, así las palabras de Guillermo Prieto que les decían a los soldados: los valientes no asesinan. Así, así como el río va en su cauce y no se detiene, chocando constantemente contra las rocas, pero sigue su cauce, así las palabras de Guillermo Prieto que les decían a los soldados: no nos maten. Así como se quedaron ahorita ustedes, hasta silencio. Ahora sí hubo silencio, ¿verdad? Así nos quedamos nosotros. Yo tuve que suéltenlo, suéltelo, suéltelo. Eso, la risa es el mejor consejo para soltar. Hasta calor le dio, caballero. Los soldados, imagínense, yo. Así se puso Prieto, yo me quedo corto. Prieto enloqueció, Prieto se puso fúrico, gritaba, gritaba y no dejaba de verlos. Los soldados, así como ustedes, de pronto dijeron: ¿qué está pasando? No sabían qué es lo que estaba pasando. Muchos empezaron a llorar, tenían lágrimas en sus ojos, bajaron sus fusiles, se voltearon a ver entre ellos, se dieron la media vuelta y se fueron. No nos mataron. Ya después yo tuve la oportunidad, le pregunté a Prieto: ¿qué pasó? Me dice: no sé, manito. De verdad. Bueno, él lo escribió porque a él le gustaba escribir todas las experiencias que tenía. Maestro, ¿cómo le dicen en la actualidad cuando busca uno algo? Clic. Clic. Búsquenlo. Creo que nada más le pican. ¿Así pican? Ajá. Como chile. Algo así. Bueno, nada más hagan así, creo que lo pueden encontrar. Él narra ese momento de lo que pasó esa mañana de marzo del 58. Miren, en épocas de guerra, de violencia, y miren que este país las ha vivido. Bueno, ya después de 150 años creo que ya no, ¿verdad? A veces cuando estás frente al enemigo y no tienes un fusil, un arma con qué defenderte, la única forma, la única manera, la única arma que tienes es la palabra, es la razón. Ojalá así se pudieran resolver tantos problemas, no solo en este país, sino en la humanidad, a partir de la palabra. Y Guillermo Prieto apeló a la palabra, a la razón.
De ahí, como no nos mataron, nos fuimos a Tepic. De Tepic tomé un barco que me llevó a Panamá. De Panamá tomé otro barco que me llevó al puerto de Veracruz. En Veracruz establecí la capital de la República. Y ahí en Veracruz di a conocer las leyes de reforma. ¿Han escuchado hablar de las leyes de reforma? ¿Y las conocen? Bueno, aquí las tengo. Porque yo vine preparado. Yo dije, si voy a reaparecer después de 150 años, pues vengo preparado, ¿verdad, maestro? Sería injusto para mis contemporáneos pretender decir que yo soy el autor de las leyes de reforma, porque la reforma realmente en este país empezó con Valentín Gómez Farías desde los años 30, buscando, miren, este país, les decía hace un instante, les decía, ¿cómo llegó Iturbide a ser emperador? ¿A partir de qué? De una guerra que duró 11 años, que fue la guerra por la independencia, es decir, a partir de la violencia. ¿Cómo se fue Iturbide de este país? Terminó siendo fusilado. Al final de cuentas, ¿quién asumió la presidencia? Ya como presidente, Victoria, que era militar. Después de Victoria, ¿quién asumió la presidencia? Otro militar, Vicente Guerrero, que llegó a partir de un golpe de Estado también. Después a Vicente Guerrero lo mataron. ¿Quién lo mató? Anastasio Bustamante, militar. Después de Anastasio Bustamante, Gómez Pedraza, militar. Después Santana, militar. Era momento, o sea, todo el país fue gobernado por militares. Era momento que los ciudadanos, que los civiles gobernaran el país. Por eso las leyes de reforma. Cuando regresamos los que estábamos exiliados, una vez que se fue Santana, se hizo la ley Iglesias, la ley Juárez, la ley Ocampo, la ley Lerdo. La ley Lerdo es la desamortización de los bienes de la iglesia, de las tierras de la iglesia, y que yo nombré nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta es mi primera ley de reforma, apoyada con la ley de Lerdo. La segunda ley de reforma es la ley nacional del matrimonio civil. ¿Hay aquí matrimonios? Usted está casada por las dos. Y está, tiene su acta de nacimiento. ¿Usted también está casada por la iglesia y por lo civil? Bueno, mis hijas se casaron por la iglesia. Ellas querían ser, que Dios fuera testigo de su matrimonio. Y se casaron por lo civil, porque a partir de esta ley es el matrimonio civil el que tiene validez oficial, ya no solamente, ya no el de la iglesia. La tercera ley de reforma es la creación del registro civil, donde se registran los nombres de los recién nacidos y también los difuntos. Y la cuarta ley de reforma también establece la ley de libertad de cultos. Todo mexicano tiene derecho a profesar la religión que quiera, ya no es obligatorio ser católico. Si eliges ser católico es porque tú lo decides, no porque nadie te obliga a hacerlo. También la ley de exclaustración de monjas, se prohibió la existencia de claustros o conventos implicando su clausura, sí. Además, secularización de cementerios y campos santos, es decir, forma a partir de esta ley el camposanto y los cementerios, responsabilidad del Estado. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando llegaba el pobre a enterrar a su muerto y no tenía dinero para hacerlo? ¿Qué le decía el sacerdote? ¿Le importaba el alma en pena, que estuviera en pena? Le decía el sacerdote, déjalo afuera. ¿Y qué decía el pobre? Pero es que si lo dejo afuera se va a apestar mi muerto. ¿Qué le decía el sacerdote con la mano en la cintura? ¡Échale sal para que no se apeste! Y me acusaron de anticristo, de hijo del diablo, de Satanás. Bueno, hay católicos que no pueden ni nombrarme. Mi formación fue católica, fue religiosa. Creí en Dios toda mi vida. Iba los domingos a misa. Una de mis hijas es llamada Guadalupe. Yo no tenía nada en contra de Dios. Tenía todo en contra del hombre que en nombre de Dios explotaba al más desprotegido. Esa es, pero estoy hablando de 1850 y tantos, ya en el, ¿qué año estamos? 2022, ya las cosas supongo que son distintas. La iglesia ocupa su lugar, los militares sus lugares, y el país es gobernado civilmente y cívicamente por los ciudadanos. Además de mi educación religiosa, yo decidí ser masón. Me ordené en 1846 a partir del rito nacional mexicano, llegando al grado noveno, adquiriendo el nombre de Guillermo Tell. Y como masón, creemos en Dios, en el gran arquitecto del universo. Aunque para muchos puedan significar sesiones oscuras y espiritistas,
¿Alguien quiere las leyes de reforma? ¿Usted? Levantó primero la mano la señorita. Bueno, ¿no? ¿De qué? Esas son las leyes de reforma. Y esta guerra de la que les estoy hablando es la guerra entre liberales y conservadores. Una guerra civil que se llamó guerra de reforma o guerra de los tres años. Que buscaban, ¿qué buscábamos estas dos fuerzas? ¿Qué es lo que buscábamos? El poder, la verdad. La guerra terminó en el 61. Yo, y se los voy a platicar brevemente. ¿Han escuchado hablar del tratado McLean-Ocampo? ¿Sí? ¿Y sí o no? ¿Y qué piensa del tratado McLean-Ocampo? Distorsión con realidad. Qué bueno, vaya una ciudadana. Fíjese que en el tratado McLean-Ocampo, me dice Melchor Ocampo, yo necesitaba apoyo. Y sí, preví apoyo norteamericano en todo caso. Me dice Melchor Ocampo, ya firmé con McLean, con Robert McLean, que era el embajador norteamericano en nuestro país, el tratado McLean-Ocampo, vamos a revisarlo. Yo empiezo a revisarlo, empezamos a darle forma entre los dos. A grandes rasgos, el tratado McLean-Ocampo establece libre paso por el Istmo de Tehuantepec de comercio norteamericano, libre intervención militar en nuestro país de tropas norteamericanas y si ellos así lo ven necesario, a perpetuidad. No me mire así, señora. Bueno, señorita, en momentos de guerra, no pretendo justificarme, pero yo necesitaba ganar tiempo. Sabía que este apoyo de una u otra manera iba a llegar a oídos de los conservadores. Yo no iba a permitir que se estableciera una época colonial nuevamente en nuestro país, como ellos pretendían. El tratado McLean-Ocampo fue desechado por el Senado norteamericano, no se llevó a cabo. Además, como abogado, tenemos una máxima: nada, absolutamente nada es eterno. ¿Ha escuchado ustedes hablar del tratado Mon al Monte? Por allá sí, bueno, uno por lo menos, porque todo mundo contra Juárez, el indio Juárez, traidor, vendepatrias, tratado McLean-Ocampo, pero lo mismo hicieron los conservadores y ellos sí lo llevaron a cabo. Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, conservador, avecindado en Europa, negoció con España para recibir dinero por parte de los españoles para enfrentarnos a nosotros los liberales. Estábamos en guerra. Ya para no hacerles largo el cuento, les decía, la guerra terminó en el 61. Y entonces sí, el Congreso dice, bueno, don Benito Juárez, usted ha sido presidente interino. Ahora nos corresponde nombrarlo presidente constitucional por los siguientes 4 años de manera oficial. Y entonces me convierto presidente constitucional de la República de 1861 a 1865. Bueno, y como ahora voy a hablar como presidente, pues vengo preparado. Nada más que necesito una mano santa que me ayude. Usted, pues venga usted, por favor. Esto nada más creo, miren. Caray. Bueno, era lo que había en el 2022. Este es el escudo actual, porque no, se parece, pero no es nuestro escudo republicano, aunque valoro que se mantenga nuestro símbolo patrio justo. Ayúdeme, por favor. Creo que ahí nada más tiene una especie de broche o cosa así que se pega. Me viera Margarita, me regañaría totalmente. Ahí está. Creo que lo rojo tiene que quedar aquí arriba. Exacto. A ver, así, de este lado. Mire, póngase de este lado. Y tiene que quedar así. ¿Sí, no? Yo tengo que meter mi mano aquí. No. Esto acá, ándale, me recuerda, no, así, exacto, me recuerda a Margarita,
Sí, así me trataba Margarita. Me decía, ay, Benito, eres bien torpe. Sí, siempre me ayudaba ella a ponerme mi ropa. Siempre cuando andaba yo con suciedad, muchas gracias. Siempre, siempre me sacudía, me andaba limpiando. Como yo siempre fui vanidoso, como se podrán dar cuenta, ¿verdad? Siempre me decía, a ver, Benito, que yo tenía los cabellos rebeldes, digámoslo de cierta manera. Margarita, por ejemplo, cada 21 de marzo me preparaba un mole verde riquísimo, de pavo, de guajolote, de guajolota, sabía mejor. No, o sea, a mí me gustaba. Yo antes de comer regularmente me echaba una copita de jerez para abrir el apetito. También me gustaba mucho el pulque. ¿Existe el pulque todavía en la actualidad? Sí. A ver si ahorita me apresuro. Nos apresuramos, maestro. Bueno, yo me apresuro porque usted, sus piezas están al tiempo y nos vamos a echar un pulquito. Que hace muchos años, aunque no fui tan asiduo, no me lo tomo. Bueno, ya como presidente, muchas gracias, mi Margarita. Ya como presidente de la República, ahora sí, de manera constitucional, volteo a ver el país. ¿Y saben cómo estaba el país? Devastado. Esta guerra de reforma, yo creo que porque fue entre propios mexicanos, fue devastadora, realmente devastadora. Uno podía caminar por las calles de las ciudades, por las calles de aquí, de la Ciudad de México, y podía encontrar muertos, caballos, carretas tirados en la calle. Teníamos que solucionar esta situación. Fuimos perseguidos una vez concluida la guerra de reforma, incluso persecución que sufrió Melchor Ocampo, que fue asesinado. Y el país estaba en bancarrota, pobre. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué puede ser peor que ser pobre? Tener deudas. Y México tenía muchas deudas. ¿Qué hace uno cuando empieza a gestar un negocio y no tiene dinero para llevarlo a cabo? Pues pide prestado, ¿verdad? Crédito. México, como nación independiente, solicitó préstamos de manera normal, natural. Nuestros principales acreedores, Francia, España e Inglaterra, pues cobraban lo necesario. Yo no tenía dinero para pagar y doy un decreto, el decreto de la suspensión del pago de la deuda externa, que ya en el 2022 ya se pagó, ¿verdad? Bueno, dejemos eso a un lado. Resulta que yo suspendí el pago de la deuda externa y nuestros principales acreedores instalaron sus barcos en Veracruz. Yo permití que se instalaran junto con soldados, pues querían cobrarse. Negocié con España, negocié con Inglaterra, firmamos los tratados de la soledad. Ellos aceptan en que yo les pague en los siguientes 2 años con intereses necesarios. Francia pretextó una serie de pagos extra. Francia era el país al que menos dinero le debíamos. Por eso Francia no se fue del país. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los franceses? Quedarse en el país. Y esta idea surgió sola de los franceses, de Napoleón III. ¿De quién vino esta idea? De los conservadores mexicanos, muchos de ellos avecindados en Europa. Era el sueño de muchos mexicanos, tener un gobernante europeo, alto, de piel blanca, no el indio Juárez, no este hijo de indios, zapotecos, salido de las masas obscuras del pueblo, no, este no. Necesitamos uno europeo, uno que nos dignifique a nosotros como nación. Ese era el sueño de muchos mexicanos. Y ese ha sido el terrible mal que ha tenido este país desde la época de la colonia. Por eso peleó Morelos, por eso peleó Hidalgo, por eliminar la terrible discriminación racial. Y ellos se hicieron nombrar hombres de bien, los conservadores, hombres de bien. Nosotros somos los de la clase privilegiada, los de piel blanca, los que debemos gobernar el país porque somos gente decente. Por eso mataron a Vicente Guerrero, porque no soportaban que un presidente tuviera estos cabellos todos alborotados, que viniera del pueblo, del campo, que se limpiara sus manos al comer con sus ropas, que hablara tropezadamente, que apenas si pudiera leer y escribir. Por eso lo mataron. Y no conforme con eso, fueron a buscar. Le dicen a Napoleón, danos un gobernante.
Napoleón, que tenía una idea expansionista, también dice: pero no me puedo meter así, porque sí, ya se equivocó el indio Juárez, ya suspendió el pago de la deuda externa, es tu oportunidad. Bueno, vayan a hablar con Maximiliano de Habsburgo. Y fueron a hablar con Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano les dijo: está bien, ¿quieren que yo les vaya a gobernar? Denme las firmas de todos los mexicanos que están de acuerdo en que yo vaya a gobernarlos. Y les dieron firmas en papeles, en hojas, muchas de ellas falsas. No voy a negar que había muchos mexicanos que querían un gobierno monárquico en nuestro país, pero habíamos muchos otros que ni siquiera lo íbamos a pedir, a permitir. Y eran hojas y hojas y hojas llenas de firmas falsas. Estoy hablando de 1860 y tantos. Por eso no se fueron. Por eso avanzaron, llegaron a Puebla. Y en Puebla, 5 de mayo de 1862, me dice Ignacio Zaragoza, ahora que lo recordábamos con el maestro Sandoval, me dice Ignacio Zaragoza, en un parte de guerra, una vez que habíamos triunfado: las armas nacionales se han cubierto de gloria, les ganamos a los mejores, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, Negrete, Ignacio Zaragoza, pero sabíamos que los franceses iban a regresar, y efectivamente regresaron. Al año siguiente, ya sin Zaragoza, quien murió de problemas pulmonares, ya no eran 5,000 soldados franceses, eran 30,000. Tomaron Puebla, Puebla cayó. Después de que cayó Puebla, la caída de la Ciudad de México era inminente. Entonces yo dije: bueno, abandono Palacio Nacional. Me subo al carruaje, junto con el Tesoro de la Nación, Archivo de la Nación, mis colaboradores, y emprendo el camino de la República hacia el norte del país. Mientras yo y todo lo que me acompañara siguiéramos intactos, la soberanía del país se mantendría intacta, aunque cayera la Ciudad de México. Y la Ciudad de México cayó. Maximiliano y su esposa Carlota Amalia llegaron 2 años después, bueno, 1 año después del 63, en 1864. Así fue que en ese año ellos llegaron aquí, a la Ciudad de México. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. El maestro Roberto Buitrón, un aplauso, por favor. Esta versión, ¿ya la habían escuchado, La Paloma? Muy bonita canción y además bien interpretada. Nada más que, maestro Buitrón, yo le pregunto, ¿no habrá una versión un poco más republicana? Don Benito, efectivamente hay una letra que habla en su honor. Por favor. Si a tu ventana llega un papelito, ábrelo con cariño, que es de Benito. Mira que te procura felicidad. Mira que lo acompaña la libertad. Muchísimas gracias, maestro Roberto Buitrón. Claro, mucho mejor, porque La Paloma, creo que los que se hicieron llamar emperadores, sobre todo la señora Carlota Amalia, la acogió, ¿verdad? Entonces esta es más republicana, me gusta más. Ellos llegaron a Palacio Nacional, se quedaron una noche, noche en la que durmieron en las mesas de billar, porque decían que las camas tenían chinches. Sí, yo ahí dormía, con Margarita, ¿sí? Ellos dijeron: no, nosotros necesitamos ir a un lugar digno de nosotros, el antiguo colegio militar, el castillo de Chapultepec. ¿Qué tendrá ese castillo de Chapultepec? Pues allá se fueron. La señora Carlota Amalia, desde el balcón, ya sí conocen, sí sigue existiendo el castillo, ¿verdad? Ay.
Estaba el balcón, era el paseo, veía ella su paseo, el paseo que utilizaba todos los domingos, el paseo de la emperatriz. Nadie podía circular más que ella. Ese paseo, una vez que triunfó la República, se llamó Paseo de la Reforma. Sigue existiendo nuestro paseo. Menos mal. Maximiliano dicen que trataba bien a las damas, que trataba bien a los niños, a los indígenas. Dicen que era buena persona. Maximiliano era liberal. Apoyó la constitución del 57, apoyó las leyes de reforma. Los conservadores dijeron, bueno, ¿a quién caramba trajimos? Claro que eso no lo hizo mi amigo, por supuesto que no. Para mí, desde el primer momento en el que Maximiliano puso un pie en territorio nacional, desde ese momento era un invasor e iba a ser tratado como invasor. Y no iba yo a descansar hasta que Maximiliano y los franceses fueran derrotados y expulsados de México. No fue fácil estar lejos de mi familia. Margarita me acompañó hasta Monterrey. De ahí se fue a los Estados Unidos, recibida por el presidente Abraham Lincoln, quien reconocía mi gobierno como el legítimo. Muchos mexicanos tenían su sueño cumplido, pero muchos, muchos perdimos muchas cosas. Perdimos patria, hogar, familia. Yo, de todos los hijos que tuve con Margarita, tres fueron varones: Benito, mi primogénito, José María y Antonio. José María era un pequeñín de 7 años, con una alegría y una vitalidad, que pudiera o no estar pasando los peores momentos, pero al verlo se me alegraba el alma. Yo veía a José María y siempre me abrazaba cuando lo veía, me besaba, y era para mí una ternura tal. Benito, mi primogénito, era un poco más serio, y Antonio tenía 9 meses de nacidos. José María y Antonio fallecieron en Nueva York por problemas pulmonares. Margarita, que fue toda una guerrera, aguantó y esperó a que la guerra terminara para traer a nuestros hijos a nuestro suelo mexicano. Ella me escribió una carta. Ella y yo mantuvimos mucha correspondencia durante mucho tiempo. Tengo aquí una carta que ella me escribe estando en Nueva York, en noviembre 10 de 1865. No voy a leer en su totalidad, solamente un fragmento para que vean qué es lo que me dice Margarita. Me dice: yo estoy sin ninguna enfermedad, pero la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Desde que me levanto los tengo presentes, recordando sus padecimientos y culpándome siempre, y creyendo que yo tengo la culpa de que se hayan muerto. Este remordimiento me hace sufrir mucho, y creo que esto me mata. No encuentro remedio y solo me tranquiliza por algunos momentos que me he de morir, y prefiero mil veces la muerte a la vida que tengo. Me es insoportable sin ti y sin mis hijos. ¿Tú te acuerdas el miedo que yo le tenía a la muerte? Pues ahora es lo único que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando pierden la esperanza de volver a tener tranquilidad. Si yo fuera de más valor, ya lo hubiera hecho hace un año. Ese tiempo peco de llorar de día y de noche, y de haber perdido la esperanza de volver a tener, no digo gusto, tranquilidad de espíritu siquiera. De manera que si Dios no me remedia esto, que no me lo remediará, porque no me ha de devolver a mis hijos, que sería lo único que me daría la vida, me queda otra esperanza, Benito, y es que tú te vengas con nosotros. Eso sería para mí un gran consuelo. Thank you.
Maximiliano se quedó solo. Napoleón se llevó sus soldados. Con el ejército republicano y el de Oriente lo fuimos cercando. Porfirio Díaz con sus chinacos derrotó al tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, sanguinario, allá en Puebla. Y finalmente en Querétaro fue derrotado Maximiliano por Mariano Escobedo, quien fue responsable. Y yo le dije, porque en medio de la guerra, propiamente, quien es prisionero podría ser fusilado en ese momento. Yo le dije, no lo tocas. Tiene que ser enjuiciado, porque si vamos a hacer un país con leyes, que sean las leyes las que lo determinen. Y Mariano Escobedo celebró un juicio allá en Querétaro, junto con Tomás Mejía, Miguel Miramón, sus principales colaboradores, los de Maximiliano. Fueron hallados culpables los mexicanos de traición a la patria. Maximiliano, con su llegada al país, de desestabilizar la paz pública, de usurpar el poder. Fueron sentenciados a muerte por fusilamiento y fueron ejecutados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Y así fue como, después de 4 años de estar en el norte del país, en este gobierno itinerante, llevando el camino de la República a cada rincón de este país, pude regresar el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que, sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia legítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. El 15 de julio de 1867 hice mi entrada aquí a la Ciudad de México, y este es el manifiesto a la nación que entregué ese día, en el que hablo a la reconciliación, a la paz de la República. Hace 155 años, maestro.
Parece que fue ayer. ¿Alguien quiere el manifiesto? Ay, ay, ay. Levantó la mano primero el caballero. ¿Quién la levantó? ¿La señora la levantó primero? Bueno, le tengo su apartadito. ¿Cómo ve? Ya sí, ya no tenemos problemas. Como lo digo en el manifiesto a la nación, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Habían escuchado ya esta frase, verdad? ¿Qué tal? Me quedó re bien. ¿Por qué me mira así, señorita? ¿Dicen que me la fusilé? ¿Sí? ¿No? ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? Por ahí dijeron que me... Yo me inspiré en Immanuel Kant, en la paz perpetua. Pero ¿saben qué es lo que dice Immanuel Kant en la paz perpetua? Exacto. Él dice lo siguiente: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el hecho de que no se respeta el concepto de derecho. Único principio posible para la paz perpetua. De ahí muchos detractores dijeron: es que lo copió. Bueno, para mí no es igual. Como lo establezco también en el manifiesto a la nación, pues se tienen que celebrar elecciones. ¿Cuándo entré yo como presidente de la República? En 1861, ¿verdad? ¿Y cuándo debía haber terminado mi mandato? ¿Y por qué no lo terminé? Por la guerra. Qué bueno que me comprende, caballero. Porque, por ejemplo, Prieto se enojó conmigo. Jesús González Ortega, que era de los mejores hombres que teníamos, se enojó conmigo. En el 65 me dicen: bueno, don Benito, ya es hora de que haya elecciones. Órale. Le digo: espérese, estamos en medio de una guerra contra Francia. No conviene al país hacer un cambio de mandatario. Capaz si el que entra, por muy bueno que parezca, le entrega las llaves a los franceses, ¿no? Y solicité al Congreso la extensión de mi mandato hasta que se terminara la guerra. Se pudo haber acabado en el mismo 65, se pudo haber acabado hasta el 80. Y yo, pues, como lo establezco y negocié con el Congreso, iba a ser presidente. Pero fue en el 67, y entonces ahí establezco que en agosto se van a celebrar elecciones presidenciales y yo busco la reelección, compitiendo contra Porfirio Díaz. ¿Y quién ganó las elecciones presidenciales de agosto de 1867? Un servidor, Benito Juárez, por los siguientes 4 años. Soy electo entonces por segunda ocasión presidente de la República. Y entonces me ocupé en algo muy importante: la restauración de la República. ¿Esta es la marcha de Ortega, maestro? Sí, la marcha republicana. La marcha republicana. Bueno, es que me hicieron muchas marchas, ¿eh? Cuando hablo de restauración de la República, quiero decir que México necesitaba ser restaurado. ¿Por qué? 2 guerras devastadoras, la de Reforma y la guerra contra Francia. La segunda guerra contra Francia, no olvidemos la primera, que fue la llamada guerra de ¿qué? De los pasteles, entre el 38 y el 39. Y entonces yo veo al país. Nosotros, cuando hicimos la nacionalización de los bienes de la iglesia, teníamos como objetivo recaudar fondos económicos para aplicarlos al Estado, pero iba lento el asunto. Había aproximadamente menos de 8 millones de habitantes en el país, 5 eran analfabetas. Teníamos que echar a andar la educación
impulsarla. Y entonces empezamos a crear escuelas, a aprovechar los edificios quitados a la iglesia para hacer bibliotecas, centros de enseñanza. Abrimos la escuela secundaria para las mujeres, porque hasta ese momento la educación era para hombres y era estrictamente religiosa. También procuramos que la religión, no, la educación, la instrucción pública no fuera propiamente religiosa, que fuera laica. Era importante para nosotros. Creamos la Escuela Nacional Preparatoria y también vimos que el país necesitaba ser conectado entre sí. Tendríamos que abrir caminos, comunicaciones, y empezamos la construcción del ferrocarril, de las vías férreas en Veracruz, para conectarlo con la Ciudad de México. Teníamos que hacer tantas cosas, y en poco tiempo, pues, llegó 1871 y era momento de cambiar de presidente o de nuevas elecciones. Y yo dije, bueno, probablemente sea momento de hacerme un lado. ¿Pero qué creen que pasó? Porfirio Díaz, joven, ambicioso, héroe de guerra, buscó la presidencia en el 71. ¿Por qué peleamos nosotros los republicanos? ¿Por qué peleamos nosotros los liberales? ¿Por evitar que quienes siguieran gobernando el país? Los conservadores y los militares. Porfirio Díaz era militar, y entonces yo digo, bueno, no voy a permitir que un militar gobierne nuevamente el país, y me vi obligado a competir en las elecciones de 1871. ¿Y quién ganó las elecciones de 1871? Por cuatro años más, de 1871 a 1875. Roberto Huitrón, ya vamos a terminar, porque ya al siguiente año me muero, entonces ya no voy a tener que platicar. Cuatro años más para gobernar. Sin embargo, la vida es caprichosa y la historia lo es aún más. Yo empeñé todo mi esfuerzo por seguir gobernando este país, pero la salud empezó a deteriorarse. Además, en enero del 71, Margarita, la mujer que amé, la que me dio a mis hijos, el amor de mi vida, murió de cáncer de estómago. Eso me dejó sumido en una enorme depresión. Es que se acostumbra uno tanto a las personas que cuando ya no están. Sin embargo, hacía lo posible por seguir con mis tareas como presidente. Ya empezaba yo a tener padecimientos, achaques en la cabeza, problemas en el pecho. Me costaba trabajo a veces respirar. Mi médico de cabecera, Ignacio Alvarado,
constantemente me revisaba, pero pues también era imposible determinar qué es lo que yo tenía. Así llegó 17 de julio del 72, tuve un pequeño desvanecimiento. Ese día seguí trabajando. El 18 de julio ya fue complicado para mí. Invitó Ignacio Alvarado, mi médico, a Rafael Lucio también. También llegó otro médico, Gabino Barreda. ¿Han escuchado hablar de él? Pues él también estuvo ahí, aquí cerca, en Moneda, Palacio Nacional, donde estaba mi recámara. ¿Sigue ahí? Pues para dormir. ¿Qué necesita uno? Por eso las recámaras del castillo de Chapultepec eran inmensas para los emperadores. Como a las 11 de la noche, yo estaba cansado, agotado. Lo que me despertó fue un fuego hirviendo en mi pecho. Di un grito, di un alarido, ¡ah, caray! Pero una quemada fuerte, porque mi doctor lo que hizo fue arrojarme compresas calientes, casi agua hirviendo caliente, para poder revivirme. Era una especie de shock que generaba en el cuerpo, que sí me permitió a mí despertar, estar más o menos lúcido. Ahí estaban mis hijos también, mis hijas, mi hijo y mis hijas. Estaba mi yerno Santa Cilia acompañándome también. Pero yo ya estaba cansado. Aquí está. Para mí el tiempo se detuvo. Ese 18 de julio de 1872, a las 11:30 de la noche, como lo marcan estas manecillas, ahí el tiempo terminó para mí. Ahí la muerte me alcanzó. Y ya, eso fue todo. Thank you.
hay muchas cosas de las que yo me arrepiento, de mi vida. Pude haber sido mucho mejor padre, por supuesto que sí. Quizá responsabilizarme más de mis dos primeros hijos. Pude haber sido mejor esposo, quizá no dejar tan sola a Margarita, quien estuvo también en este camino de la República. Pude haber sido mejor presidente, sí. Había decisiones que se tenían que tomar de manera expedita, en un abrir y cerrar de ojos, y el riesgo de equivocarse estaba siempre latente, sí. Pero hay algo de lo que no me arrepiento, y es de haberle hecho frente a los franceses y a Maximiliano. Si tuviera la oportunidad, los enfrentaría de nuevo, por el bien de la República y de la soberanía nacional. Maximiliano me escribió una carta, estando él de camino a México, y yo le respondí: esta es la que le toca a usted. Aquí tengo la carta que yo le respondí estando en Monterrey el 28 de mayo del 64. No la voy a leer toda, solamente un fragmento de la contestación que yo le hago a Maximiliano de Habsburgo una vez que él me invita a formar parte de su imperio. Le digo: me dice usted que de la conferencia que tengamos, en el caso de que yo la acepte, no duda que resultará la paz y con ella la felicidad del pueblo mexicano, y que el imperio contará en adelante colocándome en un puesto distinguido con el servicio de mis luces y el apoyo de mi patriotismo. ¿Qué puesto será que me hubiera dado Maximiliano? ¿Ministro? Pues ¿de qué? A lo mejor me hubiera mandado a Francia, ¿verdad? Es cierto, señor, que la historia contemporánea registra el nombre de grandes traidores que han violado sus juramentos y sus promesas, que han faltado a su propio partido o a sus antecedentes y a todo lo que hay de sagrado para el hombre honrado, que en estas traiciones el traidor ha sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasiones y aún sus mismos vicios. Pero el encargado actualmente de la presidencia de la República, salido de las masas obscuras del pueblo, sucumbirá si en los juicios de la providencia está determinado que sucumba, cumpliendo con un juramento, correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside y satisfaciendo las aspiraciones de su conciencia. Tengo necesidad de concluir por falta de tiempo y agregaré solo una observación. Es dado al hombre, señor Maximiliano, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Soy de usted atento, seguro servidor, Benito Juárez. Yo recibí muchas cartas, peticiones, súplicas de gobernantes, de emperadores, de jerarcas. Me llovían las cartas: perdónele la vida a Maximiliano. La propia esposa de Miramón, en una escena lamentable, yo estando aquí, la recibí, ella embarazada, se hincó ante mí con lágrimas en los ojos: perdónele la vida a mi marido. Y no es que yo tuviera el corazón de piedra, verla ahí en esa situación tan lamentable me hizo realmente estremecerme. La cogí de los hombros, la levanté, pero tanto a ella como a todos los que escribieron, hasta el propio Víctor Hugo, con quien yo tenía relación, a quien yo admiraba, aunque su carta llegó tiempo después de ejecutado Maximiliano, me escribió no una carta, sino un poema. Yo les contesté lo mismo, no podía contestar otra cosa. No soy yo quien quiere su muerte. No tengo nada en contra de él. Ha sido juzgado. Son la justicia y el pueblo mexicanos quienes así lo han determinado. Este es un país de leyes, y así le decimos al mundo entero: México no es un país al garete. Y cualquier nación no podrá venir, como lo han hecho desde la época de la conquista, a tratar de invadirnos, de someternos, porque esta es una república sostenida por el brazo de la ley.
Yo duré 14 años como presidente de la República, y si la muerte no me hubiera alcanzado aquel 18 de julio de 1872, 14 años más hubiera durado. Sí, yo volteaba a mi izquierda, volteaba a mi derecha. ¿Quién sino yo podía gobernar este país? Sí, realmente pensaba eso. ¿Quién sino yo para gobernar México? Pero la muerte es caprichosa, les decía, y la historia también, les decía, lo es aún más. Si yo no me hubiera muerto, si yo, Benito Juárez, no hubiera muerto, todavía viviría. Muchas gracias. Muchas gracias. Para los que gusten bailar, son libres de hacerlo en este espacio maravilloso. Porque si hay que festejar la vida, hay que hacerlo bailando. A mí me encantaba bailar la polca, por ejemplo, y nunca muy fui tan bueno en los pasos, pero trataba de moverme lo mejor que pudiera. Un aplauso al maestro Sandoval también, por favor. Y también al maestro Roberto Huitrón. Este ha sido el camino de la República. Muchísimas gracias.